El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Algunos diputados de Arauca citarán a control político a la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla a la Asamblea Departamental. Exigirán descentralizar la cultura a otros municipios. Algunos diputados del departamento de Arauca se encuentran preocupados por la forma como la asesora de cultura Marisol Padilla estaría manejando las representaciones culturales a nivel nacional. Lamentable la posición que se asuma con respecto a esto. Yo creo que he sido muy crítico en este sentido en el recinto de la Asamblea, de ver cómo los folcloristas, los gestores culturales, los que hacen cultura, tengan que salir a mendigar hasta un aval o hasta un respaldo parte de la Dirección de Cultura del departamento. Yo creo que esto no es nuevo relativamente, esto es una situación que se viene presentando año tras año, en el cual el cultor del departamento de Arauca no tiene esa identidad con, o ese enlace con la Dirección de Cultura departamental. Para el diputado de Arauca, Leison Botía, el gobernador de Arauca debe ponerle la lupa a estos eventos nacionales. Llamar la atención al gobierno departamental en ese sentido de que acompañemos iniciativas como estas de estas personas que quieren sacar en alto el nombre del departamento en otras regiones del país y que lamentablemente a veces no se le da el acompañamiento, y solo cuando se hace público a través de medios de comunicación es que pueden salir a decir es que no han solicitado el acompañamiento, no han solicitado el respaldo. Yo creo que con lo que se ha hablado con el caso de la reina que asistiría a Villavicencio, quedó muy claro de que no hay una articulación y no hay un buen sistema de comunicación y no hay una disponibilidad de hacer acompañamiento a todas estas manifestaciones culturales del departamento. Y si revisamos los rubros que ejecutan en promoción de la imagen del departamento al interior del país, son muchos los recursos. Entonces uno se pregunta hacia dónde se han direccionado estos recursos en el departamento. Yo creo que se hace necesario que la Dirección de Cultura responda interrogantes como estos. Para el diputado José Trinidad Sierra, dijo que la asesora de cultura Marisol Padilla solo ha concentrado la cultura en la capital araucana. Hay que resaltar que la Casa de la Cultura del departamento de Arauca es para todo el departamento. Yo creo que así como nosotros hemos insistido en que el Día del Llanero se coloque los recursos y los recursos se distribuyan en todo el departamento, porque es el Día del Llanero Departamental, hay que entender que los reinados y que la representación pues van a ser las mujeres del municipio de Arauca, pero a representar el departamento. Entonces, acá yo creo que lo que se ha visto es un malentendido. El líder político le hizo un llamado a la asesora de cultura, Marisol Padilla, para que se proyecte desde principio de años para participar a estos eventos nacionales. Por supuesto que le hacemos un llamado a la asesora de cultura para que se tenga en cuenta y se hagan unos análisis desde principio de año para ver con cuántos recursos y con qué posibilidades de ayudar para que la representación del departamento siempre salga bien a nivel nacional, porque tampoco es el hecho de que no se piden recursos, pero la inversión que se necesita no llega a su totalidad. Al parecer, algunos diputados estarían concretando la fecha para citar a control político a la Asamblea Departamental a la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla.